Buenos días a todos los presentes. Les damos la bienvenida al inicio de esta octava edición del Seminario 2014 de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, que es la actividad más importante que realizamos en el año desde el Seminario de Historia de México y del Estado de México en el Colegio Mexiquense. En esta edición vamos a contar con un total de 11 ponentes con temas de gran interés, todos ellos con personalidades como la que tenemos hoy aquí presente, a mi lado, la doctora Linda Manzanilla, que va a ser quien inicie, pero el resto de conferencias creo que no deben perderse. Se trata de una actividad muy enfocada hacia los alumnos de nuestra maestría, pero también versan los temas de las conferencias sobre temas de interés para el público en general, y prueba de ello ha sido el éxito que ha tenido en las anteriores ediciones. En el día de hoy, para iniciar este ciclo, contamos con la presencia del secretario general del Colegio Mexiquense, el doctor José Antonio Álvarez Lobato, que va a dedicarnos unas palabras para inaugurar este seminario, y a continuación hablará el doctor Javier Nogués, también del Colegio Mexiquense, y nos presentará a la ponente haciendo una breve reseña de su currículum. Y a continuación ya entraremos en lo que supongo que esperan todos ustedes, escuchar a la doctora Linda Manzanilla con un tema de gran interés, que es lo último que ha estado trabajando, sobre Sala y el enigma de los gobernantes de Teotihuacán. Al finalizar su presentación, tendremos un turno de unos 10 minutos, calculamos, para preguntas, comentarios que quiera hacer el público. Sin más, le cedo la palabra al doctor José Antonio Álvarez Labot. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenida, doctora. Nos da mucho gusto tenerla acá con nosotros. Seré muy breve. En realidad, este ciclo de conferencias, como decía Miguel, es la octava edición de este ciclo, que ha resultado ser muy interesante por varias razones. Primero, para el colegio, uno de los puntos débiles es la difusión en su entorno más cercano, más local, las actividades que realizan la investigación que se hace en el colegio. Y justamente gracias a un grupo de historiadores muy comprometidos con el tema de la difusión de los temas de historia, a Raimundo Martínez, que ha sido muy entusiasta en organizar este ciclo de conferencias, nos ha permitido acercarnos mucho a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Humanidades particularmente, más recientemente a los alumnos de arqueología también de la universidad. Gracias siempre a Rubén, que siempre está pendiente de nosotros y de las actividades que hacemos aquí en el colegio. Y eso les abre panorama a los alumnos. Y ahora ya más recientemente, porque nuestra maestría en historia es muy joven todavía, también para nuestros alumnos de la maestría en historia. Y este ciclo de conferencias como que abre camino, ¿no? El hecho de que podamos traer a lo mejor de lo mejor en temas de arqueología, de historia, de antropología, aprovechando justamente los contactos de nuestros investigadores, el interés que tiene el colegio por difundir la investigación muy, muy reciente directamente de los expertos en los temas, realmente nos es muy grato. Ha venido muchos investigadores del extranjero que trabajan temas en Mesoamérica, los mejores investigadores del país, además de nuestros propios investigadores aquí del colegio, y yo creo que es muy, muy bueno para los estudiantes. Abre panorama. Yo les pido a todos los alumnos que aprovechen tener a investigadores de la talla de la doctora Linda Manzanilla para que puedan hacer preguntas, para que puedan conocer de primera mano cómo se hace investigación en temas
arqueológicos, no históricos, históricos, antropológicos. Yo creo que esa es la virtud de este ciclo de conferencias, que además es de larga duración, durante varias conferencias a lo largo de los meses, que siempre recibimos al más o menos al mismo grupo de al mismo número de personas, al mismo grupo de personas, señal de que se mantiene el interés durante todo este ciclo. Eso es lo que realmente nos da mucho gusto, porque entonces consideramos que el colegio está cumpliendo con esa labor de vincularse con su entorno más inmediato, de difundir estos temas entre los alumnos y entre el público en general. También nos da mucho gusto que también atrae a especialistas, ¿no? A investigadores ya consolidados que también están pendientes de este ciclo y suelen participar regularmente en él. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Siguiendo, no voy a extender más, pero siguiendo el protocolo que dictan estas cosas, vamos a proceder a la inauguración de este ciclo. Entonces, si me permite, me voy a poner de pie. Y simplemente diré que siendo las 13:15 horas del día 26 de febrero de 2014, a nombre del doctor Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense, declaro formalmente inaugurado el ciclo de conferencias 2014, Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, esperando que realmente les sea de utilidad a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hacer una síntesis del currículum de la doctora Manzanilla es un acto bastante complicado, ya que su trabajo ha sido constante desde hace varias décadas. Sin embargo, bueno, pues les acotaremos algunos aspectos más relevantes de este trabajo arqueológico que ella ha desarrollado, ¿no? La doctora Manzanilla es doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y nivel 3 desde 1996. Arqueóloga, egiptóloga, investigadora y académica mexicana. Es miembro del Colegio Nacional, del American Philosophical Society y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ha realizado excavaciones, noten esto, en Teotihuacán, Turquía y Egipto. O sea, un área bastante amplia, ¿no? Sus líneas de investigación son el estudio de los primeros centros urbanos y estados en Mesoamérica, región andina, Egipto, Mesopotamia y la arqueología doméstica. Entre sus premios destacan el Premio Nacional de Ciencias Sociales de la Academia de Administración Científica en 1990, el Premio Alfonso Caso a la Mejor Investigación Arqueológica por parte de Lima en 1993 y 2013, Premio Antonio García Cubas por el libro Prácticas Funerarias en la Ciudad de los Dioses, Los Enterramientos Humanos en la Antigua Teotihuacán, coautora con Carlos Serrano, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en 1999, La Mujer del Año 2003 por el Patronato La Mujer del Año, Premio Universidad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2003, doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre de 2010. Entre sus publicaciones, pues solamente mencionaremos algunas. En 1993, Anatomía de un conjunto residencial teotihuacano en Oxtoyahualco, dos volúmenes, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, México. Las casas nobles de los barrios de Teotihuacán, estructuras exclusionistas en un entorno corporativo, en memoria 2007 del Colegio Nacional. En 2007 también tenemos la unidad doméstica y las unidades de producción, propuesta interdisciplinaria de estudio, en memoria 2007 del Colegio Nacional. Y en 2012, estudios arqueométricos del centro del barrio de Teopancasco en Teotihuacán. Pues como ven ustedes, tenemos una de nuestras investigadoras más prominente y también creo que le damos la bienvenida, es la primera vez que está aquí Linda y que queremos que no sea la última,
ya que pues este puede ser el inicio de un diálogo entre los especialistas y los estudiantes, que como te has dado cuenta, la mayoría son jóvenes muy entusiastas que están siempre muy atentos a nuestras conferencias, como dijo nuestro secretario general. Pues muchas gracias nuevamente, Linda, por tu presencia y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Sí les pido, si me apagan las luces pegadas a la pantalla, no sé si gustan ver la presentación. Pues nosotros nos vamos a ir al otro lado. No, ya lo están apagando allá arriba. Sí. Es un gusto estar en el Colegio Mexiquense acompañándolos en un viaje hacia el pasado y hacia el problema de determinar quiénes eran los gobernantes de Teotihuacán. Problema porque la sociedad teotihuacana es una estructura de tipo corporativo muy distinta a la estructura de las sociedades mayas, regidas por una pirámide social muy estricta, donde el gobernante yace en la cima de esa pirámide social. En Teotihuacán no están, digamos, muy representados o muy obvios quiénes son los gobernantes de esa entidad de 20 kilómetros cuadrados, de 125 mil personas, esa entidad multiétnica, esa entidad tan planificada, tan organizada alrededor de la traza urbana que el doctor René Millón magistralmente nos legó. Es una estructura difícil de trabajar, dado que por lo menos para mí es una excepción en Mesoamérica. En cada área cultural donde se dieron los primeros estados en el pasado, hay una excepción del tipo Teotihuacán. Podría yo enunciar que en el área andina, donde también me tocó trabajar en Bolivia, fui invitada por el doctor Carlos Ponce Sanginés a excavar en Tiwanaku, que es una estructura multiétnica corporativa excepcional en el área andina. En el área del Cercano Oriente, donde también he tenido la oportunidad de excavar no solo en Turquía y en Egipto, sino en Israel recientemente, pues Egipto y Mesopotamia no son los ejemplos de estructuras corporativas, pero el Valle del Indo sí. Y esta civilización yace en Pakistán, en interrelación muy fuerte con las sociedades mesopotamias. Entonces, en general, en cada región hay una excepción de tipo corporativo, y Teotihuacán es difícil de analizar solamente con las trazas materiales de sus actividades, porque a eso nos dedicamos los arqueólogos, a ver esas recurrencias de asociaciones de materias primas, instrumentos, desechos, que nos digan qué cosa pasó en cada espacio arquitectónico, en cada cuarto, en cada pórtico, en cada patio. Y solamente con estos datos armar cómo funcionó una excepción sin tener cómo comparar con otras, pues no es sencillo. Y por eso una estrategia tipo interdisciplinario donde participan científicos de varias disciplinas ha sido por lo menos mi elección desde que me formé en este tipo de diálogo interdisciplinario en el INAH, porque mi formación fue originalmente en el INAH con el profesor José Luis Lorenzo en el Departamento de Prehistoria de los años 70. José Luis Lorenzo nos enseñó cómo articular los datos de esas distintas disciplinas que vienen de las ciencias duras, de las ciencias exactas y las naturales, con el fin de que el arqueólogo que analiza sociedades, que analiza el devenir a través del tiempo de estas sociedades del pasado, pueda tener más datos para enraizar sus interpretaciones. Entonces, digamos que frente a los ejemplos del área maya donde el gobernante es la parte más visible de la sociedad porque se conoce su nombre, los eventos principales en su vida, a quién conquista, con quién se casa, cuándo muere, cuándo nace, cuál es su nombre, dónde reside, cuál es su palacio o palacios, dónde fue enterrado, las tumbas reales son muy obvias. El caso teotihuacano es totalmente difuso.
muy pocas veces tenemos, bueno, Tatiana Valdés, que hizo una tesis doctoral impresionante sobre la parte, digamos, simbólica de Teotihuacán y tratar de ver qué es lo que está representando, qué mensajes icónicos están visibles en las representaciones teotihuacanas. No me dejará mentir, son pocos los datos que tenemos de nombres, o son difusos o para nuestra mentalidad no son fáciles de percibir. Los individuos, como decía Cogill, no son el punto principal de la atención del teotihuacano, sino los grupos, los oficios, las colectividades. Este tipo de estructuras corporativas, por lo tanto, según yo, privilegian un sistema de gobierno de consejo de gobierno, no de dinastas únicos. Y ahí pues he entrado en una discusión fuerte con aquellos arqueólogos que sí quieren ver la presencia de dinastas únicos en Teotihuacán. Afortunadamente, antes que yo me dedicara a observar a las élites gobernantes de Teotihuacán, ya otras personalidades de la historia del arte, como Esther Pastori o Soltán Paulinyi, propusieron que Teotihuacán es una utopía muy distinta a las sociedades mesoamericanas del entorno como las concebimos nosotros. Por ejemplo, no hay un dinasta zapoteca a la cima de esta pirámide social teotihuacana, sino muy probablemente un consejo de gobierno. Soltán Paulinyi proponía 7 co-gobernantes. Yo creo que la estructura cuatripartita de Teotihuacán es muy obvia y por lo menos mi propuesta o mi apuesta es de 4 co-gobernantes, uno por cada sector de Teotihuacán, y la única representación de esos posibles cogobernantes es la vasija de las colinas que ustedes están viendo en la pantalla a la derecha, que Sigvald Linné halló muy cerca de Teotihuacán. Ustedes pueden ver a ofrendantes, uno de ellos usa un tocado de 3 borlas y anteojeras del dios de las tormentas, y los otros, aunque no están representadas aquí sus emblemas, tienen otros emblemas, tienen un ave de rapiña, tienen una serpiente, un cánido, probablemente un coyote, y el tocado de 3 borlas de los dignatarios de alto rango de Teotihuacán. Aunque no tenemos muchas más representaciones de los cogobernantes, yo voy a tratar de llevarlos de la mano de la exploración de un gran conjunto palaciego que yace muy cerca de la Pirámide del Sol, exactamente al norte de la Pirámide del Sol, que es el complejo Xala, que yo elegí en el año 97 para iniciar una exploración de uno de los pocos recintos monumentales muy cerca de la Calzada de los Muertos, no sobre la Calzada de los Muertos, pero que quedan en Teotihuacán sin explorar, donde se podía hacer un análisis pues de lo que quedó después de 4 eventos de saqueo, 2 de ellos prehispánicos y 2 modernos, pues de la esfera de interacción de los gobernantes. Pues un poco señalando de que mayas y zapotecos por un lado y teotihuacanos por el otro son sociedades de tipo distinto, o sea, están conformadas, ponen el énfasis, están organizadas sobre bases distintas, de tal manera que así como en el área maya como Joyce Marcus llamó, la propaganda es política y es en torno al gobernante, en el caso teotihuacano la propaganda tiene que ver con la fertilidad, con la abundancia de agua, con la abundancia de mantenimientos y no con los individuos. Entonces eso veremos más adelante. Brevemente les enunciaré estos otros casos de estructuras corporativas en otras regiones del mundo, y hablemos del Valle del Indo en Pakistán, sociedades impresionantes donde hay entidades urbanas muy complejas, planificadas, ortogonales como Teotihuacán, en Harappa y en Mohenjo-Daro. Ustedes aquí pueden ver a Mohenjo-Daro, con estas calles, estos sistemas de drenaje, manzanas, módulos constructivos, parece que estoy hablando de Teotihuacán. Y sin embargo, esta es una estructura corporativa en Pakistán, donde pues hay sectores domésticos de distintos niveles sociales, no
no se ve en la información del Valle del Indo la presencia de gobernantes únicos, como sí los vemos en Mesopotamia o en Egipto. No se enuncian, es un sistema muy difuso, más centrado igualmente en grupos sociales, con talleres de manufactura de bienes suntuarios que fluían hacia Mesopotamia. Estos son los maquiladores de la decoración que usaban muchos de los reyes y élites mesopotamias, adornos personales hechos con cornalina, con lapislázuli que llegaba de Afganistán, con piedras como la esteatita que llegaban de Irán, y obviamente el intercambio a larga distancia que permite que todos estos bienes suntuarios estén moviéndose hacia las élites de estas otras regiones que sí privilegiaban dinastas únicos con cortes tan complejas como las que vimos enterradas en las tumbas reales de Ur, por ejemplo. Entonces, aquí incluso están representados los navíos que permitían el traslado de todos estos bienes hacia Mesopotamia. Y para decirles en breve, no sabemos cómo estaba gobernada Harappa, ni Mohenjo-Daro, ni las otras grandes ciudades del Valle del Indo, porque no hay ni tumbas reales, ni palacios, ni iconografía que nos hablen de esos sistemas de gobierno. El sistema de escritura del Valle del Indo está en desciframiento, se ha hecho un esfuerzo muy fuerte y hasta ahorita pues no es que diga mucho sobre cómo funcionaba la sociedad, de tal manera que la arqueología es el medio para averiguarlo. El otro caso es Tiwanaku, y ahí sí me ha tocado estar excavando en esta gran ciudad preincaica del altiplano boliviano, donde tenemos otra estructura multiétnica, una ciudad gigantesca. Para los estándares andinos es de las ciudades más grandes en la zona andina, porque además está en un altiplano, permite la extensión de la ciudad en un área plana. Y como muchas sociedades andinas, está dividida en mitades, o sea, hay dos unidades sociales que se llaman mitades, y muy probablemente el gobierno haya sido también dual. Me tocó excavar el templo mayor de Tiwanaku, que se llama Acapana, que es esta pirámide en forma de cruz andina, y la pirámide estaba dividida en dos, tenía dos salas de culto, una para los cóndores y otro para los pumas, estaba, digamos, con incensarios cóndores y pumas, la iconografía de la Puerta del Sol habla de cóndores y de pumas, y claro está que suponemos que probablemente había dos gobernantes haciendo culto en pirámides como esta. Y esta sociedad multiétnica, esta sociedad de tipo corporativo, muy probablemente no tenía dinastas únicos. Y aquí están pues los incensarios de las dos entidades rituales de Acapana. Me tocó excavar incluso el área de vivienda de uno de estos dos grupos. Y pues es espectacular como ciudad, pero muy difícil de trabajar por el dato arqueológico estricto, que es el que tenemos que estar interpretando para entender cómo funcionaba una de las sociedades más, digamos, que tuvo una influencia más fuerte en el área andina de los primeros, de 500 a 1000 después de Cristo en toda el área andina. Obviamente la Puerta del Sol y el trabajo monolítico de Tiwanaku ha sido lo que más ha llamado la atención, pero les puedo decir que no están representados ni tampoco se han hallado tumbas reales ni palacios de gobernantes únicos en este tipo de sociedades. Y bueno, pues siempre siguiendo un poco esto que hemos hablado y que sugirió Paulinji de una idea de cogobierno, me preguntaba yo, pues me tocó hacer un zoom de tres aspectos en la ciudad de Teotihuacán. En los años 80, excavar una vivienda multifamiliar y ver la parte corporativa del ámbito doméstico en Ostoyahualco 15B, las vecindades teotihuacanas, cómo funcionaban, y ahí podemos ver que es una excepción Teotihuacán también, porque en general en Mesoamérica las familias vivían en familias nucleares, en chozas, aproximadamente 25 metros cuadrados, como se veía en el formativo, y Teotihuacán es una excepción porque tiene viviendas multifamiliares. No era fácil encontrar en el ámbito del clásico entidades que tuvieran viviendas multifamiliares. Bueno, Teotihuacán es uno de esos casos, ¿no?
Y por otro lado, no tenemos otro ejemplo de una ciudad tan extensa como Teotihuacán, tan planificada. 20 kilómetros cuadrados de ciudad ortogonal, con ángulos rectos, con calles, con drenajes, una planificación urbana estricta. Y por lo menos para mí, anillos, digamos, de funcionamiento de las élites muy ligadas a las plazas de congregación de la zona de la Luna y la Ciudadela, la Calzada de los Muertos, versus los barrios multiétnicos que están alrededor de este primer anillo donde las élites se movían. Los barrios, los centros de barrios sí podrían estar regidos por élites intermedias teotihuacanas, pero con mano de obra multiétnica, como veremos mañana para el caso de Teopancasco. Y más allá en la periferia, los enclaves verdaderamente de otros grupos étnicos, los oaxaqueños en un punto de la ciudad, los veracruzanos en otro punto, el conjunto michoacano, etcétera. O sea, en la periferia de la ciudad se asentaban las colonias de migrantes de otros lados de Mesoamérica, pues de manera bastante clara, ¿no? Que ya el doctor Michael Spence, la doctora Evelyn Rattray han enunciado. La arquitectura monumental de Teotihuacán, estas tres grandes pirámides, para mí son las áreas de recurrencia ritual de la élite teotihuacana. Yo no concibo a la ciudad de Teotihuacán como una ciudad cosmopolita donde cualquier hijo de vecino se puede mover. No. La excavación del barrio de La Ventilla ha aportado datos, el profesor Rubén Cabrera ha aportado datos, de que sobre las calles hay casetas de control para que la gente no se esté moviendo. La gente del común no se mueve a las áreas de las élites. La gente del común está acotada a sus barrios, hace ritual en la plaza del barrio, trabaja para el barrio, mueve bienes para el barrio. El barrio es la unidad social más dinámica, más, digamos, casi autónoma de la sociedad teotihuacana. Si ustedes ven, el gobierno, las élites gobernantes de Teotihuacán controlan bastante poco de Teotihuacán. Controlan la jadeíta, controlan la mica procedente de Oaxaca, pero los barrios controlan la afluencia de bienes suntuarios de muchos lados de Mesoamérica. Y esto se puede probar simplemente viendo la cantidad de esos bienes por conjunto excavado en Teotihuacán, cosa que ya algunos de mis tesistas han hecho, y claramente se ve que los barrios son entidades casi autónomas. Tienen su personal, tienen sus movimientos por corredores hacia distintas regiones de Mesoamérica, dependiendo dónde las élites intermedias tienen alianzas, tienen intereses, probablemente incluso tengan terrenos, etcétera. Ahí veremos un poco cómo mañana, cómo yo propongo están funcionando estos barrios, pero las élites gobernantes están, digamos, personificando deidades, están actuando para el ritual mayor, para las élites, que como bien dijo René Millón, en Teotihuacán las élites son miles de personas. No es un grupo pequeño, son miles de personas en una estructura corporativa. Debemos pensar en estas distintas, digamos, pequeñas pirámides, estas jerarquías sociales, unas regidas por etnicidad, otras regidas por oficio, otras por jerarquía social. Son miles de personas los que representan las élites. Y bueno, las tres pirámides principales, la pirámide de la Luna, la del Sol y la de la Serpiente Emplumada, para mí son tres templos de tres de los grupos gobernantes de Teotihuacán. El cuarto grupo probablemente es un grupo foráneo, es un grupo al cual le dan cabida en Teotihuacán una vez que se reacomoda la esfera del poder, cuando son expulsados los de la Serpiente Emplumada alrededor de 350 después de Cristo en Teotihuacán.
Esto lo podemos hablar un poco más adelante cuando ustedes vean por lo menos quiénes pueden estar representados en el cogobierno de la ciudad. Entonces, yo no veo que las masas teotihuacanas estén afluyendo, llegando a la Plaza de la Luna o a la Plaza de la Ciudadela. Son las élites, que son miles de personas, las que hacen ritual en estos espacios cívicos de la ciudad. Y Teotihuacán sí está dividida en cuatro. Estuvo dividida originalmente por un eje que cruzaba este-oeste en la pirámide del Sol, eje que después fue, digamos, movido hacia el sur, hacia el área de la Ciudadela, cuando la ciudad se extendió sobre la llanura aluvial. Y muy probablemente la idea de tener un espacio terrestre dividido en cuatro, un inframundo representado por un sistema de túneles de extracción de materias primas para la construcción, que nos tocó excavar algunos de ellos en los años 90, y obviamente el espacio de la cima de los templos y el espacio celeste, hacen de Teotihuacán un posible modelo de cosmograma mesoamericano. O sea, yo creo que la idea de un espacio terrestre dividido en cuatro sí puede haber nacido en Teotihuacán por esta división de la ciudad en cuatro. Y la flor de cuatro pétalos puede ser un poco, como bien sugirió Alfredo López Austin, un glifo emblema de Teotihuacán. Podría haber sido, y está muy, muy bien representada la flor de cuatro pétalos en Incensarios Teatro, en el ámbito de los gobernantes. En Xala, por ejemplo, muchísimos de las plaquetas son flores de cuatro pétalos. En cerámica, muchas representaciones de flores de cuatro pétalos, pero también arquitectónicamente Xala tiene el único espacio de todo Teotihuacán, donde hay cuatro estructuras, una a cada rumbo, con un templo en el centro. Arquitectónicamente la flor de cuatro pétalos está en Xala. Ahorita se las mostraré. Y aquí tienen ejemplos de la propaganda de las estructuras corporativas, la abundancia de agua, la abundancia de mantenimientos, las fuerzas de la naturaleza, no los individuos, no los gobernantes y a quienes están conquistando. Eso no está necesariamente representado en las estructuras corporativas. Asimismo, Teotihuacán, siendo una sociedad incluyente, permite que los grupos étnicos que vienen del occidente y del oriente jueguen el juego de pelota conforme lo hacen en su lugar de origen. La gente de occidente con bastones, la gente de oriente con las articulaciones. Hay varios tipos de juego de pelota representados. La tesis doctoral de Teresa Uriarte los ha estudiado. Y en el mural del Tlalocan de Tepantitlán podemos ver que Teotihuacán no impone a estos grupos una forma de hacer las cosas. Permite cierta libertad de expresión para los grupos étnicos, lo cual, por lo menos a mí, me da a entender que es un pacto multiétnico el que estamos viendo en Teotihuacán. Es un pacto. Y como todo pacto, cuando la desconfianza empieza a privar entre las esferas del poder, el pacto es muy fácil de romper. Es una estructura muy débil, muy frágil, un pacto multiétnico y un pacto de tipo corporativo. Es muy débil. Pero aseguro que no hubiera golpes de Estado en Teotihuacán durante mucho tiempo. La presencia de un cogobierno donde hay distintos intereses representados asegura que no haya un coup d'état, como señalan los franceses. La multietnicidad, obviamente, con 125 mil personas de distintas procedencias, distintas lenguas. La parte visual es muy importante en Teotihuacán. Los mensajes, la identidad representada en mensajes que se pueden decodificar visualmente. ¿Quién es quién? ¿De qué grupo étnico eres? ¿A qué oficio te dedicas? ¿De qué barrio procedes? Tienen que ser mensajes que se puedan entender visualmente sin mediar palabra. Entonces, la iconografía de los trajes, de la pintura facial, de los tocados, permite que en Teotihuacán se distinga quién es quién. Y obviamente, aunque aquí está uno de los murales de Ixcaquixtla, esto es solamente para señalarles que la gente del centro sur de Puebla, que traía la cerámica anaranjado delgado a Teotihuacán, que traía travertino, que traía probablemente cal también a
a Teotihuacán vestía con turbantes y con túnicas rayadas, y se tenían que distinguir claramente de los teotihuacanos, de los oaxaqueños, de los michoacanos, de los veracruzanos, por su vestimenta, por su manera de pintarse, de tocarse, etcétera. Los conjuntos residenciales y habitacionales teotihuacanos son de tipo multifamiliar, ya lo señalamos, hay de distintas categorías sociales, complejidades, tamaños, etcétera, pero comparten el hecho de que, por lo menos lo que nosotros pudimos ver en Ostoyahualco 15B, cada familia tiene un apartamento, pero a diferencia de lo observable en el área maya, donde hay solares de varias familias, pero que comparten un altar o un santuario de ancestros comunes, en Teotihuacán cada familia tiene su patio ritual y su dios patrono, lo cual nos hace entender que Teotihuacán no está organizado sobre las mismas bases que las sociedades mayas, donde la parte de ancestros, la parte de la familia extensa conviviendo en un solar, rindiendo culto a un ancestros comunes, no se da en esta ciudad, a pesar de compartir el espacio doméstico como vecindad. Son vecindades lo que estamos viendo. Cada familia tiene un apartamento con su cocina, su almacén, sus dormitorios, sus patios de servicio, pero también su patio ritual, donde se rinde culto al dios patrono. Y el dios patrono de una familia no es el mismo que el de la otra familia. Y una de las cosas que vimos en Ostoyahualco 15B es que está jerarquizada la organización de estas familias. Hay una familia que es la principal y otras familias que están en segundo orden. Y sus dioses patronos nos dicen mucho de cuál es esa jerarquía, porque la familia principal está ligada al dios estatal de Teotihuacán. En cambio, los dioses patrones de las familias, digamos, de menor estatus, pueden ser un conejo o un animal X, pero no el dios de las tormentas, por ejemplo. De esto lo podemos ver más mañana, ¿no? Y la posible clase media de Teotihuacán tiene que ver con muchos oficios que tuvieron un peso para la sociedad. Obviamente la producción artesanal, obviamente el movimiento de bienes suntuarios a la ciudad, están de alguna manera organizados por esta clase media y supervisados por las élites intermedias de los barrios. Las élites intermedias de los barrios, lo vemos en Teopancasco y lo vamos a ver mañana, son personajes que compiten con otras élites intermedias para traer a Teotihuacán las cosas más vistosas, las que pueden vestir las élites y que pueden ellos intercambiar con otras élites, por ejemplo, las mantas de algodón. Todas las élites teotihuacanas visten mantas de algodón, la gente del común no. Entonces, el hecho de traer a Teotihuacán a través de las caravanas mantas para esas élites hace que ciertos grupos de las élites intermedias, digamos, tengan mucho más visibilidad en esta esfera de competencia entre élites intermedias. Esta es mi visión de cómo estaba dividida Teotihuacán. En cuatro, el grupo del noroeste regido por aquellos que tienen por simbología las aves de rapiña, y muy probablemente este grupo tenía su templo principal en la pirámide de la luna. Las nuevas excavaciones de Saburo Sugiyama nos han dado, digamos, información sobre águilas reales completas enterradas en los rituales de consagración que Leonardo López Luján utilizó correctamente el nombre. Son rituales de consagración, no son gobernantes enterrados en la pirámide de la luna, son sacrificados en rituales de consagración. Varias águilas reales están ahí enterradas, y Saburo Sugiyama nos ha dado estas publicaciones donde nos habla de estos rituales. El grupo del noreste, ligado al dios de las tormentas, cuyo emblema son los felinos, jaguares o pumas, no sabemos, pero felinos. Y tanto en Xala, en la
estructura 2 como en la pirámide del Sol, vemos que el frente de esas estructuras dedicadas al dios de las tormentas tienen felinos saliendo de portales con estrellas, saliendo con las patas de frente, y el hecho de tener este grupo del dios de las tormentas claramente representado en la pirámide del Sol y obviamente en Shala, pues está en su sector, lo vamos a ver con el jaguar monumental de Shala, que está ahora en la sala teotihuacana del Museo de Antropología. Este grupo llegó a ser el principal de las últimas épocas teotihuacanas. El grupo del sur este es el grupo de la serpiente en la vasija de las colinas. Vemos una serpiente como el emblema de este grupo, y obviamente la pirámide de la serpiente emplumada es el templo principal de este grupo. Nada más que este grupo pudo haber sido un competidor fuerte del grupo de los jaguares, de los felinos, y hacia 300 después de Cristo, 320, 330, muy posiblemente, como hipótesis, el grupo de la serpiente emplumada pudo haber querido hacer un golpe de estado en Teotihuacán. Pudo haber intentado tener el poder político en sus manos como grupo único, no como cogobierno, sino como grupo único. Y los demás grupos de Teotihuacán no lo permitieron. Y el mural de los animales mitológicos, uno puede observar esas dos serpientes siendo atacadas por los distintos felinos, coyotes, aves de rapiña, no permitiendo que este grupo tuviera en su haber el poder único en Teotihuacán. Y el grupo de la serpiente emplumada fue expulsado de Teotihuacán. Hacia 350 después de Cristo fue expulsado. El templo de la serpiente emplumada fue desmantelado, fue quemado, y le construyeron una estructura para que tapara la fachada de ese templo precedente. Es un evento fuerte en la ciudad de Teotihuacán. Y curiosamente marca el final de una época de la ciudad, la época Tlamimilolpa. Y encima de esa ciudad Tlamimilolpa se construye otra ciudad. La época Xolalpan, de 350 a 550, funciona otra ciudad encima. Ustedes ahora pueden visitar parte de los templos y de las estructuras Tlamimilolpa por túneles en el Palacio de los Jaguares, en edificios superpuestos. Dos ciudades superpuestas, dos épocas, dos sociedades. Y muy posiblemente cuando se elimina el grupo de la serpiente del cogobierno en Teotihuacán, queda un vacío que hay que llenar. Y es ahí donde yo pienso que a lo mejor se le da cabida a los grupos étnicos distintos a los teotihuacanos para que en el cogobierno los intereses de estos grupos étnicos estén representados. Pero esa es una hipótesis, porque hasta ahorita, si no encontramos a los gobernantes, podré yo decir misa, y es una hipótesis todavía, ¿no? Necesitamos encontrar a los cogobernantes para aseverar quién es quién en esta historia. El grupo del suroeste no tiene un templo, es el grupo de los coyotes, los grupos probablemente mercenarios de los militares que vienen de otras regiones y que no tienen un templo formal porque no, originalmente no son parte de la sociedad teotihuacana. Se les da también cabida porque en ciertas épocas los militares tuvieron una posición preeminente, sobre todo cuando hay conflictos de poder en la ciudad. Y aquí están los cuatro emblemas de la vasija de las colinas, solamente que para el grupo del dios de las tormentas no se representa el jaguar, sino el tocado, que representa a los dignatarios que van al extranjero de los teotihuacanos. ¿Y cuáles son las moradas de los posibles cogobernantes? Bueno, yo podría proponer que a lo mejor el Quetzalpapalotl fue la morada del grupo de las aves de rapiña, el Palacio del Sol, la morada de los grupos jaguares. Están representados murales y elementos que nos hablan de esos felinos, almenas que nos hablan del dios de las tormentas en el Palacio del Sol. Y en la ciudadela, hasta ahorita, pues los dos palacios al norte y al sur de la pirámide de la serpiente emplumada, desgraciadamente no nos dicen que están viviendo gobernantes ahí, sino sacerdotes del culto del templo
y son, interesantemente, son dos palacios gemelos. El conjunto Plaza Oeste alguna vez fue el conjunto Calle de los Muertos, con su conjunto Plaza Oeste, fue propuesto como un posible Palacio de los Gobernantes por Cogill y otros arqueólogos, pero realmente no tenemos elementos para decir que ahí vivían gobernantes. Es un palacio sobre la Calzada de los Muertos, como hay varios de ellos, y además está cortado por la propia Calzada de los Muertos en dos partes, lo cual no haría muy operativo un palacio dividido en dos. El conjunto de Calle de los Muertos tiene iconografía interesante, importante, pero como esa iconografía la encontramos también en otros lados, yo supongo que no es un palacio único, de algún dinasta único. Y pasemos al caso que estamos excavando, que estoy excavando desde 1997, se propuso la excavación de este palacio, y por el año 2000 invité a Leonardo López Luján, que fue alumno mío muy destacado, a participar unos años conmigo en Xala, y él después continuó en Templo Mayor. Pero les voy a platicar un poco de Xala. Xala es un gran complejo palaciego que no está sobre la Calzada de los Muertos. El hecho de que esté, digamos, en un ámbito privado nos hace un espacio multifuncional, muy complejo, muy enorme. Creo que el único lugar más grande que Xala es la Ciudadela, lo cual implica, es muy interesante como complejo palaciego. Tiene paso de ronda, tiene un muro perimetral donde hay vigilantes observando que no entren al palacio, tiene el 90% de la mica de Teotihuacán, que es una materia prima que viene probablemente de Oaxaca, y el 90, tenemos hasta ahorita 27 kilos de mica de un 10% excavado de Xala, y el resto de la ciudad tiene gramos de mica. Además de su, de la complejidad de espacios, tanto áreas abiertas como áreas privadas, Xala tiene una iconografía de la cual vamos a hablar, que es muy importante. Ustedes pueden ver en la foto aérea del doctor René Millón cómo está la pirámide del Sol con su plataforma en una gran explanada vacía, y después Xala. Es decir, es un ámbito complejo muy ligado a las dos pirámides, entre la pirámide del Sol y de la Luna, pero no sobre la Calzada de los Muertos, con esta gran Plaza 1 con las cuatro estructuras equivalentes en tamaño, cada una a los rumbos cardinales, y un templo en el centro. El hecho de tener la flor de cuatro pétalos materializada como cosmograma en Xala nos hace pensar que a lo mejor, bueno, me hizo pensar que era un palacio de gestión, un palacio donde cada uno de los cogobernantes tiene una oficina, donde pueden hacer ritual juntos, pero donde pueden deliberar sobre razones de Estado, recibir embajadores, etcétera. Cada uno tiene un recinto elevado, un gran recinto, y cada uno a un rumbo cardinal. Y lo interesante que nos ha dado la excavación del 10-15% que llevamos de Xala es que cada estructura tiene una iconografía distinta. Empecemos por la estructura que está al este de la plaza. Tiene fachada al oeste, es la estructura 2, y toda la iconografía está relacionada con el dios de las tormentas. Tiene una fachada hacia el oeste, como la pirámide del Sol la tiene. Tiene iconografía de jaguares, como la pirámide del Sol la tiene. Tiene incensarios con tlaloques representados. Tiene todas las evidencias de que esa estructura, o quien estaba en esa oficina, estaba personificando al dios de las tormentas. El jaguar monumental de Xala, o los jaguares, porque son de hecho dos, son estructuras muy grandes que están ahora ya en el Museo de Antropología, y que tienen a los lados, el jaguar está surgiendo de un portal con las patas de frente, y a los lados tiene flores y vainas floridas. Tiene incensarios dedicados a los tlaloques.
Vamos a la estructura del norte, la estructura 1. Ah, por cierto, debo decir que Xala tiene las evidencias sobre esos recintos, que, esos recintos elevados del colapso de los techos a la hora de que se incendió Teotihuacán en 550 después de Cristo. Gracias a los fechamientos arqueomagnéticos sabemos del gran incendio de todas las estructuras de la Calzada de los Muertos, pero en Xala tenemos las vigas completas del techo. De hecho, en el INAH están varias de esas vigas que fueron incluso partidas en varios pedazos para que todos los laboratorios de radiocarbono del mundo tuvieran un pedacito de la misma viga y pudieran, digamos, correlacionarse entre sí. Digo, para que ustedes vean de qué tamaño son esas vigas, esos techos enormes de recintos gigantescos de este tamaño, de salas de este tamaño. Entonces, interesantemente, a la hora de que ocurre el incendio de estos recintos y de Teotihuacán, las esculturas de cada una de estas estructuras fueron destruidas en muchos pedazos. Obviamente, el dios de las tormentas en Teotihuacán nunca está representado escultóricamente. La fuerza del dios de las tormentas es tal que solamente en vasijas o en incensarios o en almenas se puede representar, pero no tenemos una sola escultura del dios de las tormentas en Teotihuacán, cosa que sí tenemos del dios del fuego, o tenemos de otras deidades, pero del dios de las tormentas no lo vamos a tener. Tenemos de la diosa de las aguas corrientes a nivel monumental, pero del dios de las tormentas no. En la estructura del norte de la plaza tenemos al dios del fuego roto en varios pedazos. Ustedes pueden ver aquí, esta es una escultura de Teopancasco, pero para que vean que están las piernas del Huehueteotl, o del dios del fuego, ¿no? Están las manos con partes de la cazoleta, están regadas, los ojos por un lado, etcétera. Pero curiosamente esa estructura del norte, además del dios del fuego, tiene figurillas femeninas embarazadas y con las manos en el pecho, de tal manera que la parte de la fertilidad femenina está muy representada y muy reiterada en la estructura del norte. Del dios de las tormentas encontramos parte de la base, de las piernas y de la mano y regados alrededor los otros pedazos que fueron rotos a la hora del incendio. Pero también encontramos sellos esta última temporada con estos, iconografía que está representada en el incensario que el dios del fuego lleva en la cabeza, que son estos dobles conos, ¿no? Y en esta última temporada encontramos otra de las cosas que se me olvidó decirles, es que a raíz del incendio de la ciudad de Teotihuacán llegan grupos del Bajío a saquear la ciudad de Teotihuacán. Por primera vez hubo saqueos por los grupos Coyotlatelco en el epiclásico. Posteriormente los grupos aztecas saquearon la ciudad de muchas maneras, saquearon en el sentido de que rehusaron la piedra para sus construcciones, obtuvieron piezas que ahora se ven en Templo Mayor, etcétera, etcétera. Y tenemos dos eventos de saqueo moderno también en Xala. Pero junto a las áreas de saqueo Coyotlatelco pudimos excavar esta temporada ofrendas no saqueadas, no las tocaron los Coyotlatelco. Y en la estructura del norte está la reiteración de la fertilidad por las Spondylus princeps, las cuentas de jadeíta y de coral, los elementos marinos en estas ofrendas relacionadas con la escultura del Huehueteotl y las figurillas de las embarazadas y con las manos en el pecho. Esta estructura del norte muy probablemente está relacionada a la fertilidad femenina y a la muy posiblemente una de las consortes estaba en esta estructura, la consorte mujer que está ligada a la estructura que vamos a ver a continuación, que es la estructura del sur. La estructura 3, que yace al sur, cuando la excavamos en el 2002, tuvo también la escultura antropomorfa más grande de Teotihuacán rota en 80 pedazos a raíz del incendio.
Estaba en 80 pedazos y fue restaurada en el Museo de Antropología y es la escultura antropomorfa más grande de todo Teotihuacán. Pero también en esta estructura 3 encontramos una barbilla de una máscara funeraria con dientes de concha. Aquí vemos la huella de cómo los techos que cayeron quemados, digamos, dañaron la cara de la escultura. Y en esta temporada que volví a excavar la fosa de saqueo de esta estructura, encontré muchísimos elementos de que muy probablemente está ligado esta estructura al dios de los cerros de Teotihuacán, que Soltán Paulinyi ha descrito muy interesantemente con un mural que yace en el Denver Art Museum y otro mural en Bruselas, en el Museo de Arte de Bruselas, donde el dios de los cerros tiene los cerros representados en el tórax y tiene dos vainas floridas en las manos, tiene un yelmo, por lo tanto es un, como dice Paulinyi, es un dios, no una diosa, y varios elementos ligados a puntas de proyectil, etcétera. Bueno, lo que les puedo decir en breve es que según Soltán Paulinyi, la iconografía de esta deidad liga al dios del cerro con los grupos coyote de Teotihuacán y muy probablemente es un, digamos, huésped del dios de las tormentas. En el ámbito de Xalac, muy ligado al dios de las tormentas, este es un huésped del dios de las tormentas. Paulinyi hace una elucubración sobre por qué están muy ligados estas dos deidades, pero esta temporada encontramos varios de los altares con los cerros en esta estructura, rotos en pedazos en Xala, y aquí pueden ver, son elementos de montañas hechos en barro de este tamaño, rotos en pedazos que estaban probablemente en el altar del dios del cerro, y muchísimas puntas de proyectil que acompañaban esta iconografía del dios del cerro que tiene a los lados con puntas clavadas. Es una deidad, es una persona que representa la deidad de los cerros, que muy probablemente sí estuvo enterrada en esta estructura. Encontramos la mandíbula del individuo, encontramos varios fragmentos de su cráneo, y lo que vamos a hacer es el estudio de ADN para poder decir si los distintos fragmentos hallados nos representan a un linaje o a una persona que fue saqueada, cuyo entierro muy importante fue saqueado por los Coyotlatelco o por gente que se llevó probablemente los murales que ustedes ven en Denver y en Bruselas, muy probablemente estaban en la parte posterior de esta estructura. El muro del sur no existe. Y tenemos las monedas de saqueadores de murales de 1960 y 1963 que hallamos en el registro arqueológico de los saqueadores del mural. Entonces, nosotros al analizar, bueno, yo tengo que analizar todo esto último que he traído de esta estructura y tengo fragmentos de murales, de muros pintados que yo quisiera contrastar contra los que están en estos dos museos para poder aseverar que esos murales provienen de esta estructura. Y si ustedes me dicen cómo estaba vestida esta escultura, es que muy probablemente la representación del yelmo, del tocado y de los cerros que yo encontré físicamente estaban adheridas a la escultura antropomorfa como la deidad de los cerros de Teotihuacán. Y en lugar de ser tiene una flecha clavada en el muslo, está tallada esa flecha, pero la profusión de puntas de proyectil halladas en la estructura y la importancia iconográfica de esas puntas en el mural nos dicen que ese es un elemento del nombre de la deidad, de los atributos de la deidad probablemente, y el personificador era el individuo que estaba enterrado ahí. Y como encontramos a los cerros mismos, que eran parte del altar de esta deidad, es muy probable que el dios del cerro estaba representado ahí. Sobre la estructura 4, que es la que está al oeste, que es la última que nos falta de enunciar, en esta estructura nunca encontramos una escultura
digamos, en toda la excavación que hicimos, probablemente porque o la rompieron en demasiados pedazos y están tiradas en otros lados, o la deidad que está relacionada a esta estructura probablemente para mí era la consorte del dios de las tormentas, la diosa de las aguas corrientes, y tenemos ofrendas que revelan la jadeíta y los elementos marinos que nos hablan de esa, de nuevo, de un elemento femenino, fertilidad, agua, etcétera, en las ofrendas fundacionales de esta estructura. Originalmente mi apuesta fue que Xala convocaba a los cuatro cogobernantes de Teotihuacán para decidir sobre razones de Estado. Actualmente les puedo decir que por lo menos dos de ellos sí podían haberse reunido en Xala con sus esposas, sus consortes, sus contrapartes femeninas. Ya ahorita no podría yo aseverar necesariamente que los cuatro cogobernantes se reúnen en Xala, sino que el dios de las tormentas o el grupo del dios de las tormentas convoca al grupo de los cánidos a deliberar y a trabajar con él, porque ese grupo no tiene un templo principal en Teotihuacán. Es el único grupo que no tiene una pirámide y un templo principal. Y muy probablemente están estas dos parejas ahí funcionando y probablemente con femeninos y masculinos, uno frente al otro, representados por lo menos dos de ellos y sus elementos femeninos enfrente. Estos individuos que... ¿Y cómo voy a probar yo esto? Porque también yo tengo que probarlo. Tengo restos óseos en cada una de estas estructuras, pero no como entierros formales, sino como restos dispersos. Y lo que voy a tratar de hacer es con ADN... Primero, aseverar que los femeninos están donde yo digo que están, los femeninos, versus los masculinos. Y segundo, a ver si puedo armar linajes, grupos que sean genéticamente distintos y que tengan linajes en cada uno de los de las estructuras. Los otros dos grupos de poder de Teotihuacán tienen sus propios templos y, por lo tanto, tienen sus propios ámbitos políticos de representación. Así que a ustedes aquí en esta última, en estas últimas diapositivas pueden ver los saqueos Coyotlatelco, cómo partieron en dos, por ejemplo, la estructura del dios de las tormentas con la cala Coyotlatelco, el templo del centro de la plaza con la cala Coyotlatelco, buscando las ofrendas de jadeíta. Pero en la estructura 4 no llegaron al fondo y las ofrendas de jadeíta las encontramos nosotros. Por lo tanto, sabemos que de las otras estructuras ellos sí estaban buscando la jadeíta. La estructura 9 es un templo, está en el centro de la plaza, en el fondo de la plaza, y tiene 5 etapas constructivas. Cada vez el templo se hacía más amplio, fue pintado de distintos colores según la época. En la tercera época constructiva estaba pintado de azul marino, un referente a las aguas, al ámbito acuático, y las ofrendas fundacionales nos dicen qué tan importante eran estos regalos muy tempranos de las élites mayas hacia las teotihuacanas, porque estos collares hechos de cuentas muy grandes de jadeíta del Motagua llegaron a Teotihuacán en 150 después de Cristo. Fueron regalos de élites mayas para fundar un lugar importante en Teotihuacán en 150 después de Cristo. Y tenemos también en Xala túmulos rituales, grandes elevaciones hechos, construidos por material ritual puesto en capas, mica, cuentas, instrumentos matados, digamos, plaquetas de incensario, como la estructura 12, que probablemente la próxima temporada voy a terminar de trabajar, porque en el fondo de estos túmulos rituales hay altares muy tempranos de Teotihuacán, de esas épocas del primer siglo, y pues que solamente tienen correlación con lo que encontró Saburo Sugiyama abajo de la pirámide de la luna.
son las mismas épocas y no sabemos realmente qué representan estos altares muy tempranos. Hay subestructuras en Shala y probablemente estas subestructuras dobles halladas en varias estructuras de Shala, o sea, hay templos gemelos enterrados abajo de las estructuras grandes, pues nos representan esta idea que está representada en el mural de la agricultura de estos posibles lugares de culto gemelos a los cuales los ofrendantes están entregando comida o mantenimientos, ¿no? Tenemos que excavarlos para saber qué se encuentra abajo. ¿Son funerarios o son receptáculos de ofrendas de alimentos? Y bueno, pues hay una cosa importante. Shala se encuentra en el cuadrante del dios de las tormentas. El recinto principal está dedicado al dios de las tormentas, por lo tanto es el grupo de los felinos, y la pirámide del sol tiene esos felinos igual que la estructura 2 de Shala, y cada uno de estos personajes que probablemente fueron enterrados en algunas de estas estructuras estaban muy posiblemente personificando a estas deidades a las cuales estaban adscritas estas estructuras. Tenemos varias deidades representadas en Shala, figurillas de la fertilidad, el dios del fuego, el dios de las tormentas, probablemente el dios de los cerros con este ancestro real, y múltiples formas de sacrificio. Tenemos desmembramiento, tenemos extracción de corazón con cuchillos curvos, y no sabemos si el flechamiento por la profusión de puntas de proyectil, pero también tenemos programas escultóricos antiguos que fueron desmantelados y reutilizados de una época en otra en Shala, por ejemplo, atados de cañas, probablemente fuegos nuevos, o qué cosa representan estos atados que fueron después usados como tapas de drenajes en Shala. Y bueno, pues les puedo decir que hay un rompecabezas que armar en Shala, pero también en otras partes del palacio tenemos la presencia de trabajadores adscritos a las élites gobernantes. Tenemos a sastres representados por sus agujas, alfileres, fistoles, decoraciones hechas en hueso, en concha, muchísimos elementos de mica, que es una materia prima foránea controlada por el grupo de Shala y el grupo el grupo Viking, son los dos que controlan la mica de Teotihuacán, y donde se representan múltiples elementos que probablemente estos individuos llevaban en sus vestimentas, que estaban representados en sus muros, y pues continuamente encontramos. Tenemos a pintores, tenemos materias primas suntuarias como el cinabrio, que vienen de muy lejos, hechos a base de mercurio, representadas en vasijas y para pintar ciertos elementos. Tenemos jadeíta del área maya, representada en Shala, y en general en otros lados de Teotihuacán vemos que las élites gobernantes usaban jadeíta, los demás usaban serpentinitas y otras piedras verdes, pero jadeíta del área maya solamente los gobernantes. Y bueno, tenemos a la flor de cuatro pétalos materializada en esta plaza principal de Shala. ¿Y dónde están enterrados los gobernantes? ¿Bajo sus palacios, donde ellos vivían, como era la usanza teotihuacana, dentro del templo estatal, que es la pirámide del sol? Ya hicimos el monitoreo de muones y al parecer no están ahí. ¿O en un palacio de gestión o de cogobierno? ¿Cómo puede ser Shala? Bueno, hasta ahorita les puedo decir que Shala, por lo menos para mí, es el mejor candidato para albergar a los gobernantes. Y originalmente el Axis Mundi de Teotihuacán yacía en la pirámide del Sol, porque está ahí un original eje este-oeste, que incluso es el antiguo camino a San Juan Teotihuacán, y que después, al crecer la ciudad, pues el eje este-oeste es la avenida este-oeste que yace de la Ciudadela y del Gran Conjunto hacia el exterior, y el Axis Mundi se movió. O la pregunta es, ¿dos grupos de poder de Teotihuacán reclamaban para sí el Axis Mundi? El grupo de la serpiente y el grupo de los jaguares, y por lo tanto el túnel que está excavando Sergio Gómez es
la apuesta del grupo Serpiente, mientras el túnel de la Pirámide del Sol es la apuesta del grupo Jaguar para el inframundo. Es decir, yo ahí sí veo a dos facciones fuertes compitiendo para reclamar para sí el ser el eje del mundo teotihuacano, cada uno con su túnel y con su pirámide mayor. El programa escultórico de la Pirámide del Sol tiene mucho que ver con el inframundo, o sea, el paso del sol por el inframundo, tiene mucho que ver con felinos, y tanto así que pues en el epiclásico se representaban estas oquedades bajo las dos pirámides principales. Y bueno, obviamente esfuerzos, les estoy diciendo en mucho hipótesis, pero que provienen de la participación de muchos jóvenes arqueólogos, biólogos, físicos, químicos, genetistas, osteólogos, que estamos emprendiendo la labor de armar el enorme rompecabezas que significa abordar una excepción, abordar una estructura corporativa multiétnica tan compleja y tan vasta como Teotihuacán. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Linda Manzanilla, la doctora, su interesante conferencia. Yo creo que ha sido muy sugerente y por muchos temas, y lo que dejamos ahora es el turno abierto para preguntas, comentarios que quieran hacerle. Una duda así relacionada a hipótesis de los co-gobernantes. En las representaciones que se encuentran en la vasija de los animales y de la deidad de las tormentas, ¿no sugiere que sean símbolos de algunos de los grupos étnicos que conformaban Teotihuacán? Es buena pregunta, porque siendo la ciudad multiétnica es muy probable que incluso en el origen de esta enorme ciudad haya la participación de distintos grupos étnicos. Es buena, muy buena la pregunta, porque para empezar no sabemos a qué grupo étnico pertenecían los propios teotihuacanos. Los miles de teotihuacanos no sabemos si son otomíes o son protonahuas o mijesoques, no sabemos. Porque, para empezar, los estudios genéticos apenas se están emprendiendo. Nosotros somos uno de los grupos pioneros en eso, con el Simvestab Irapuato. Segundo, porque la parte genética no necesariamente revela la identidad étnica. Estamos comparando con las improntas genéticas de grupos étnicos actuales para ver a qué se asemejan más los de Teopancasco, porque en Teopancasco, que hablaremos mañana, sí tenemos 116 entierros formales. En Xala no tenemos entierros, tenemos a los un par de entierros Coyotlatelco, que son los saqueadores del recinto, pero tenemos los restos óseos dispersos de lo que probablemente fueron esos cogobernantes enterrados en las estructuras principales, y solamente lo podremos probar cuando hagamos el estudio genético. Pero si no encontramos a los gobernantes, nunca podremos decir si en el cogobierno hubo participación de otros grupos o no. Tenemos que analizarlos físicamente. Porque hasta ahorita tenemos la iconografía de cuatro emblemas, de los cuatro sabemos que el que tiene el tocado, su emblema es el felino, pero no está representado en la vasija. Pero de los demás tenemos aves de rapiña, tenemos cánidos como coyotes y tenemos la serpiente, como el grupo serpiente. No sabemos si son grupos étnicos distintos, excepto suponemos que los cánidos lo eran porque no tienen un templo en la ciudad. Entonces, eso sugiere probablemente que es un grupo que fue convocado para participar en la ciudad, pero que no tiene su propio templo, porque él no estuvo cuando se fundó la ciudad. Si los otros dos grupos son foráneos,
El grupo de la serpiente tiene muchos vínculos con Veracruz, eso sí le puedo decir. Los comportamientos que Sergio Gómez vio de gente, digamos, desmembrada en la ciudadela, ese es un ritual muy veracruzano. Yo en Teopancasco, y lo veremos mañana, tengo a 29 individuos decapitados en un solo momento, cada cabeza puesta en una vasija y tapada con otra vasija. Ese ritual, solamente en Cerro de las Mesas, Veracruz, tiene su parangón. Y Teopancasco está en el cuadrante del grupo de la serpiente, es decir, el vínculo con Veracruz es muy reiterado para el sureste. Si son veracruzanos originalmente los que fundaron ese cuadrante, yo podría decir que seguramente participaron, pero si son veracruzanos los gobernantes de ese cuadrante, no te puedo decir. Hasta que no los encontremos, no puedo yo decir más, son hipótesis. Sí. Gracias. Bueno, según esta división que hace de geográfica, y aparte también en las pruebas a los restos materiales que relaciona con cada personaje, ¿cree usted que haya alguna diferencia de poder? Sí, que hay dos grupos fuertes y dos grupos menos fuertes, eso sí te puedo decir. Y dos grupos más ligados al ritual y dos grupos más ligados a lo militar, también te puedo decir. Es decir, los grupos fuertes, serpientes y felinos en general, están representados pues como los grupos que tienen control de un eje del mundo. Tienen un túnel, abajo de su templo. La pirámide de la luna no tiene un túnel similar, pero además ve hacia el sur, no tiene fachada este-oeste con el tránsito del sol, no tiene un inframundo, no puede reclamar para sí un inframundo. En cambio, la pirámide de la serpiente emplumada y la pirámide del sol tienen fachadas al oeste y ambos tienen un túnel. Etcétera. Estos dos grupos son los fuertes de Teotihuacán y yo creo que por eso compitieron y por eso es probable que en la primera época Tlamimilolpa el grupo fuerte era la serpiente y los corrieron. O sea, el grupo jaguar no dejó que hubiera esa preeminencia y posteriormente tú puedes ver en la Calzada de los Muertos cómo de una iconografía de serpientes en las alfardas fueron tapados, eliminados iconográficamente esas serpientes y son felinos lo que aparece en la época Xolalpan en las alfardas, ¿no? Es decir, hay una pugna de dos grupos fuertes y dos grupos menos fuertes. Por eso, el grupo de del dios de las tormentas pudo invitar al dios del cerro ligado a los coyotes a estar consigo mismo en Xala. O sea, esos dos grupos están ligados entre sí. Si el grupo serpiente y el grupo ave de rapiña estaban ligados entre sí, no tenemos elementos para decirlo, pero el grupo ave de rapiña tiene su propio templo, no tiene por qué ir a pedir casa a otro lado. En cambio, el grupo coyote sí necesita un lugar. Y el dios de las tormentas lo albergó. Gracias. Hola. A mí me queda una duda. No sé si exista la posibilidad de que los cálidos sean gente del pueblo, lo que son los artesanos y los comerciantes, la clase media, que no sea la gente de élite, forzosamente. No creo. Los grupos, los comerciantes, para empezar, comerciantes como tales, solamente los del barrio de los comerciantes veracruzanos, que van unos, vienen otros y traen cosas. La labor comerciante independiente no es fácil verla en Teotihuacán. Lo que sí vemos es que cada barrio organiza caravanas para traer bienes suntuarios y esas caravanas van por corredores hacia los lugares donde hay alianzas o hay sitios aliados y van parando en esos sitios y traen de regreso a personas, materias primas, bienes elaborados, instrumentos, cosméticos, pigmentos, elementos de uso suntuario, que le da estatus a las élites y la gente que los va a transformar, a los artesanos que los transforman, los traen a laborar en los barrios. Entonces, yo creo que el grupo cánido, más bien,
probablemente sean grupos más militarizados que fueron convocados para estar, y los podemos ver en Atetelco, por ejemplo, bien representados con su estructura militar de alto rango, son militares. Estos son militares. Por eso, el dios del cerro, el tipo que está enterrado, o los tipos que estaban personificando al dios del cerro en Xala, están con puntas de proyectil, están con máscaras funerarias, están con elementos de flechamiento, están con tocado de militar, con casco de militar. Son originalmente militares. Y muy probablemente su deidad es, puede ser el dios del cerro. Ahí sí Paulinji fue quien lo propuso, y es que, digo, yo volví a leer la ponencia de Paulinji y yo encontré materialmente lo que está él describiendo, lo encontré físicamente, los cerros, las puntas, al individuo que probablemente personificaba la deidad, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, no, seguramente incluso los murales pudieron haber estado en esa estructura de Xala. Bueno, y encontré también la fecha de cuando lo saquearon, que fue a principios de los años 60, porque hasta las monedas dejaron un refresco Titán de esa época y una lata de sardinas. Sí, Rubén. Muy buenas tardes, doctora. Pues yo tengo una pregunta, pero antes de eso, bueno, un agradecimiento por su asistencia, su presencia y exponer toda esta información ante nosotros, ante los alumnos. Las últimas intervenciones corresponden a jóvenes que están cursando en este momento la carrera allá en Tenancingo. Y yo quiero, les he dicho, bueno, se los he comentado, que usted es de los académicos que creyó en nosotros para la fundación de esta carrera. Hay un documento que precisamente usted tuvo a bien firmar y lo conservamos. Fue una de las, yo creo que fue de las cuestiones que resultaron determinantes para que este proyecto diera inicio. Entonces, gracias, le hacemos un agradecimiento a nombre de todos los jóvenes, ¿no? Y todos y quienes formamos parte. Antes de que sigas, se me ocurría solamente decir que Tatiana me puso la conferencia de Xala como la primera, pero debió de haber sido la última, porque hubiera sido deseable que primero vieran la metodología que yo uso para, con el caso de Teopancasco, por ejemplo, con lo que vamos a ver mañana, y que la última fuera Xala, porque esta es la que está en curso y la más difícil de resolver. Pero ustedes se preguntarán, bueno, esta mujer anda hablando de los que personifican a las deidades, y ¿dónde está? O sea, ¿cómo está hablando de tal? Bueno, pues es que mañana cuando hable yo de la metodología, se van a dar cuenta de la información que yace detrás. Entonces debió de haber sido la última, la más difícil, la más problemática, la más, pues la que aborda las élites gobernantes, pero hay que ver con qué metodología se hace esto, y Teopancasco, y Ostoyahualco, etcétera. Ya, perdón. Bien, pues gracias. Y bien, mi pregunta sería en el sentido justamente de, quizás no es pregunta, es más bien comentario. Todo el modelo, la propuesta que usted nos trae en esta ocasión, yo creo que nos permite contar con elementos para poder entender mucha de la problemática que se presenta fuera de Teotihuacán. Uh-huh. Lo vemos aquí en el Valle de Toluca, lo vemos en otras regiones en donde hay sitios teotihuacanos que están reproduciendo los patrones que están en la gran urbe, pero en donde todos los elementos que han aparecido asociados siempre van a dar a esta caja de los misceláneos y nunca forman parte de la reflexión que se debería de hacer para poder entender lo que ahora usted nos está presentando. Entonces, en verdad, creo que va a ser de gran utilidad y, bueno, a mí me cayó de maravilla esta actividad porque se está impartiendo en este momento el curso de Altiplano Central. Ajá. Entonces, qué mejor que haber asistido a esta sesión. Así que muchas gracias. Gracias, Rubén. Sí. No se graba. Es que están grabando. Horacio Vallejo, de cuarto semestre de arqueología, de Tenancingo, bueno, originario del pueblo de acá enfrente. Mi pregunta va con respecto a, bueno, usted hablaba, doctora, de lo que es Teotihuacán, el gran corporativo de las élites gobernantes, pero a mí me gustaría saber cómo estaba conformado el control, el control de seguridad con respecto a el evento hubo con respecto a al barrio de la Serpiente Emplumada
de la expulsión en la situación del golpe de Estado. Sí me gustaría saber más a fondo cómo ha estado conformada toda la complejidad de seguridad, hablando de qué eran esas divisiones de poderes. Bueno, es difícil contestártelo aseverándolo, porque realmente es una hipótesis que originalmente esta idea la tuvo Clemency Coggins cuando señaló que era que algo había sucedido en Teotihuacán para que llegaran grupos teotihuacanos armados a Tikal en 378 después de Cristo. Digamos que las pláticas que me pidieron para ustedes tienen que ver con mis exploraciones, pero esta es una idea que va un poco más allá, que va en la esfera del impacto de Teotihuacán en el área maya. Cuando Clemency Coggins dijo algo pasó en Teotihuacán hacia 300 y algo, lo que nosotros empezamos a ver es qué cosa pasó. Y pasó que cambió una época a otra, hay una ciudad de una época tapada con otra, y hay una desacralización de uno de los tres pirámides principales, hay una destrucción intencional, hay un desmantelamiento y incendio de la estructura y una construcción de otra para que tapara su fachada. Después seguimos buscando y vemos que toda la iconografía de la serpiente es cambiada por jaguares, por felinos, a la época Xolalpan, la época posterior, y además que el grupo serpiente está representado en los animales mitológicos siendo atacado, cosa extrañísima en un mural teotihuacano. Generalmente no se representa una escena de violencia. Pero violencia mítica. O sea, están atacando a la serpiente, excepto un grupo que está aliado a la serpiente, que son los peces, están representados en el mural. Y esos peces muy probablemente sean, y mañana lo verán, el grupo de Teopancasco, del cual yo hablaré, porque ahí está la mayor profusión de peces de todo Teotihuacán, que vienen de Veracruz. Están 12 variedades de peces, es el control de la parte pez y probablemente el emblema del barrio, del centro del barrio de Teopancasco, pero eso no tiene ahorita nada que ver. ¿Cómo estaba el control de la seguridad? Yo creo que cuando hay un pacto entre varios grupos para llevar el gobierno de una entidad tan compleja, cuando un grupo se quiere pasar de listo, los demás tienen que reaccionar rápido, porque es una estructura muy frágil. Da la apariencia a Teotihuacán, y por eso Milon y Sanders y Cogill decían, no, es que la gran ciudad con toda esa planificación tiene un gobierno muy fuerte, y no, esa es la apariencia, eso es lo que querían dar a entender, pero en el fondo es un gobierno muy débil, pero muy débil, porque se basa en el hecho de que a la cabeza está esta estructura de élites gobernantes, de grupos, digamos, que representan a deidades, etcétera, pero los que realmente están llevando la dinámica de la sociedad son las élites intermedias de los barrios, son otras estructuras, no son corporativas, están a la cabeza personas que tienen intereses económicos, que tienen, compiten entre ellos, son empresarios los que están compitiendo entre sí. Entonces, hay dos estructuras contrapuestas en la sociedad teotihuacana. La estructura corporativa de base de la sociedad y del cogobierno, y en medio de estas estructuras competitivas de las élites intermedias, como la que vamos a hablar mañana, y entonces, a la larga, esto se desgarra porque es frágil ese gobierno. Entonces, ¿cómo estaba la estructura de seguridad? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que reaccionaron los otros grupos, porque si no, ese mural no estaría representando lo que está representando. Mañana veremos una parte de ese mural. Muchas gracias. Tatiana, querías preguntar algo. Es una pregunta así como muy abierta. Hay un cambio que se propone para la época esta Tlamimilolpa Xolalpan. Están ahí las ofrendas de terminación, se tapa esta
pirámide con los emblemas de la serpiente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lugares como, si mal no recuerdo, es Zacuala, donde Sejourné encontró murales destruidos en la plaza principal con la imagen de la serpiente? ¿Cuál sería, por otra parte, la imagen de la serpiente en artes menores, por llamarlo de alguna forma, de esta época de transición, como es la misma vasija de Teopancasco, está enterrada en el ritual de terminación que tiene la serpiente? ¿Será que la periodización de Sejourné, más bien de Lombardo, que abarca estos murales como el de Sejourné, que sería más bien para Xolalpan, hay que retrasarla? ¿Por qué está en una plaza principal? Uh-huh. Ajá. Yo creo que no hay que... Es decir, una propuesta de lo que está ocurriendo a escala macro en Teotihuacán no necesariamente tiene que verse reflejado en todos los lugares micro, yo creo, porque hay una estructura compleja, corporativa detrás. No creo que todos reaccionaran al mismo ritmo, a los cambios. El hecho de que un grupo sea expulsado tampoco afecta necesariamente, por ejemplo, al noroeste. O sea, se expulsa uno y donde más hay cambios probablemente es la gente que estaba adscrita a ese sector, entre ellos Teopancasco, por ejemplo. Ahí es donde, por eso Teopancasco tuvo que haber sido, es uno de los termómetros de lo que está pasando. Esa vasija con la serpiente que lleva en el lomo una garza de la costa del Golfo, esa vasija fue destruida cuando termina la época Tlamimilolpa. Entonces la iconografía de esa serpiente se quedó con la época Tlamimilolpa. En Xolalpan yo no veo nada que tenga que ver con serpientes en Teopancasco, nada. Es decir, claro que influyó el hecho de que el grupo principal fuera expulsado, pero a lo largo de la calzada de los muertos se ve claramente cómo la iconografía serpiente fue tapada. Ahora, Noel Morelos, cuando excavó la Plaza Oeste, dejó visibles las dos épocas para que se viera cómo había una iconografía de serpientes que después fue transformada en felinos cuando fueron expulsados. Estos grupos. ¿Qué pasa en Zacuala? No te puedo decir si ahí duró más tiempo el hecho de que el grupo serpiente fuera representado. Por las artes menores, después las vasijas que tienen la serpiente con la estera y demás. Digo, las artes que son móviles no necesariamente responden al mismo ritmo que la parte muralística. Yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí cómo estamos. No todo cambia de una época a otra así tan rápido. Digo, son entidades que son emblemas de grupos muy poderosos y que representan tradiciones añejas en las sociedades mesoamericanas, no solo teotihuacanas. El grupo serpiente, las iconografías de serpientes son muy, muy añejas. Entonces, no creo que debamos de buscar algún elemento en algún conjunto y decir, no, ahí la cronología de Lombardo está mal. No necesariamente. O sea, hay que ver como la coherencia por sector. Sí. Carmen. Sí, Linda, mira, es impresionante el avance que has obtenido de este estudio de Xala, y cómo estos cuadrantes que Milon nos regaló, ¿sí? Y que pues resulta una base teórica y metodológica para continuar nuestros estudios, pero que pues tú lo has incrementado de maravilla. Nos pone ahorita un panorama de acercamiento para comparar los sitios que hemos explorado en el Valle de Toluca y tratar de acercarnos a identificar el sitio con el barrio al cual posible perteneció y que estaba bajo la sujeción de ese poder, ¿sí? Nosotros en el Valle de Toluca hemos excavado en sitios de Ojo de Agua. Sí. Ahí encontramos la flor de cuatro pétalos. Uh-huh. Tenemos sitios en Metepec, ¿sí? Están los de Raúl en Dorantes,
los de Yoko, una Azcapotzaltongo. Azcapotzaltongo, yo excavé también otra fracción de Azcapotzaltongo en la colonia Guadalupe. Estamos excavando ahorita nuevamente Rayón, sí, y toda esta iconografía la vamos a tener que visualizar para identificar esta identidad, sí. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo porque nos has estado proporcionando datos para resolver la problemática de cómo se relacionaba el poder teotihuacano con los asentamientos en el Valle de Toluca. Muchísimas gracias, Lina. Yo lo que te diría, Carmen, que mi apuesta es más, mañana lo vas a ver con mi propuesta de Teopancasco y su corredor hacia Nautla, en Veracruz, es que alguno de los sectores es el que está recibiendo el que está mediando con estos sitios que acabas de mencionar. No es toda la ciudad de Teotihuacán, es probablemente los sectores del lado oeste de la ciudad que tienen los vínculos fuertes con ustedes, porque los corredores debieron de haber sido hacia Lerma, de la parte oeste de la ciudad. Probablemente el grupo del ave de rapiña sea el grupo que tiene más relación con ustedes. Entonces, o no sé si los cánidos a lo mejor, ¿no? No es toda la ciudad. Aquí lo que mi visión, por lo menos, es que hay que buscar en los barrios, probablemente en los sectores, pero sobre todo en los barrios, esas alianzas y esos corredores que permiten que de estos sitios que tú dices, por ejemplo, la propuesta de Yoko Sugiura, que de Azcapotzaltongo llega hacia Teotihuacán, pero probablemente hacia uno de los sectores, producción agrícola para esta gente que no está dedicada a la producción de alimentos. Así es. Producción para comer, sí, para estos trabajadores, constructores, artesanos, gente que mueve bienes suntuarios, ellos tienen que comer. Las áreas de producción puede haber sido en la zona de Lerma a través de sitios como Azcapotzaltongo, sí, mandadas hacia la gente que tiene vínculos con ellos. Y yo creo que mientras más hagamos fino el análisis, podremos decir con quiénes. Así es. Aquí, desde época muy temprana, se utilizó el malacate. Ajá. Y están los tules, precisamente, de San Mateo, de Lerma. Y bien pudieron enviar desde aquí las tilmas, ¿no? Por los hilos. Por supuesto. Está la producción de troncos, sí, que habría que identificar los que tú dices que no, esos son, ya los identifiqué, son Pinus leiófila de 2,800 metros, gracias a una colaboración con el INAH, sí, con los paleobotánicos de los laboratorios del INAH. Son Pinus leiófila de 2,800 metros sobre el nivel del mar de la Sierra Nevada, de las estribaciones de la Sierra Nevada. Ajá, pues sí, sí, es lo que comentamos. Linda, muchísimas gracias. De nada, Carmen. Gracias. Pues, así. Ahí está Betty. Ay, Betty. Muchas gracias. Hola, Linda. Betty. Muy interesante. Bueno, a mí me... con base en tu exposición y las intervenciones de los compañeros, pues me surgen varias preguntas y una sería, tú empezaste mencionando el énfasis que hay ideológico, ritual, en términos de producción de los mantenimientos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, estas divisiones en cuatro sectores, la flor de cuatro pétalos, uh-huh, y la asociación que tú encuentras entre cada sector y los componentes, me llama mucho la atención en términos de producción de mantenimientos, la relación con los elementos, bueno, entorno natural y sol, luna, viento, sí. Por ejemplo, lo de aves, ¿no?, de rapiña asociada a la pirámide de la luna. Uh-huh. Luego, la pirámide del sol con el dios de las tormentas, los jaguares, bueno, sí, por mencionar, ¿no? ¿Y cómo se explicaría en términos del ritual de ideológicos relacionado con la producción de los mantenimientos que a fin de cuentas no está, como acabas de mencionar, ¿verdad? No es esa la función más importante de la población,
y estos aspectos, y las orientaciones también, norte, sur, este, ¿no? Uh-huh. Suroeste, noreste. O sea, en esos términos me surgen muchas dudas. Claro. El mapa que hizo William Sanders de dónde estaban las áreas de producción en la Cuenca de México en tiempos del Clásico nos hace ver que la única entidad urbana era Teotihuacán y el resto prácticamente de toda la cuenca era bien rural. Eran los productores en la cuenca. ¿Cuántos de ellos tenían parientes en la ciudad trabajando como artesanos, constructores y demás y podían estar enviando producción agrícola para mantener? Yo creo que no es fácil ver cómo aseguraba Teotihuacán la llegada de esos alimentos, porque el valle, la ciudad creció hacia el sur donde estaban las áreas agrícolas originalmente en el aluvión, y dejó un área muy pequeña de producción agrícola que originalmente era muy dinámica, porque es sobre el Tepetate se han encontrado muchos datos de canales y áreas originales de producción en el valle, pero a la hora de que la ciudad cubre esas áreas, pues tienen que importar de la zona de Texcoco, seguramente, de la zona de Iztapalapa también, y probablemente de Lerma, como dice Yoko Sugiura, hacia la parte Lerma este, digamos, ¿no?, hacia Teotihuacán. Pero lo que no queda claro, y esa es, mañana les voy a decir cuál es mi problema, sobre todo habiendo estudiado Mesopotamia, donde la parte del almacenamiento es tan clave en el poder político, los almacenes de los palacios, los almacenes de los templos, son claves para entender por qué hay estructuras que coordinan esas sociedades. Aquí no está el almacenamiento centralizado representado en ningún lado. Está el almacenamiento doméstico y probablemente el del barrio, del centro del barrio, pero no está el grupo de poder almacenando alimentos. Entonces, no están los almacenes centrales, no están. ¿Dónde están? En Xala no están. En la Ciudadela tampoco, en el conjunto Plaza Oeste tampoco, en el Quetzalpapalote menos. ¿Dónde están acopiando los grupos de poder los alimentos? Entonces, por lo menos mi propuesta es que en estructuras corporativas no vas a ver ese fenómeno, porque no hay un dinasta con todo el poder de fuerza para obligar y centralizar esa producción en su palacio, como ocurría, por ejemplo, en el Palacio Moctezuma. Estaban las trojes y estaban todos los bienes suntuarios y los trajes de los guerreros, estaba todo concentrado. Aquí no lo tenemos. Entonces, mi apuesta es que los barrios, la estructura barrio es la parte más importante para analizar, porque yo creo que son grupos que tienen intereses y grupos que tienen alianzas y grupos que tienen parientes y que tienen rutas y que tienen incluso probablemente tierras y gente y clientes. Y entonces yo creo que estamos viendo a unos gobernantes que casi personifican a deidades, pero que no tienen poder. Estamos viendo una masa de trabajadores, de artesanos, de constructores, para crear una, bien lo dijo Pastor, una utopía. Esto es una utopía. Y cuando la parte del gobierno y la parte corporativa choca contra los intereses de los barrios, esto se deshace, hay una revuelta. Hay una estructura que se deshace porque es frágil, originalmente es frágil. Porque si fuera fuerte, primero, Teotihuacán nunca, o sea, si hubiera habido un competidor de Teotihuacán, nunca hubiera sido construido en el fondo de un valle. Hubiera sido como Teotenango, como Malinalco, como Cacaxtla o como Xochicalco, con bastiones, con murallas y demás. Estos construyeron en el fondo del valle porque no había quien los amenazara. Para empezar, nadie puede amenazar a 125 mil personas. No había una entidad tan grande en Mesoamérica Central en esas épocas. Pero segundo, la estructura corporativa y la estructura multiétnica hace que tengas que o todo el mundo le entre al pacto o eso no tiene cómo funcionar. No tiene cómo funcionar. No hay dinastías en esta ciudad. No hay dinastías
como gobiernos de una persona. No puede haberlo con 125 mil personas de distintos grupos étnicos. No hay un caso en todo el mundo donde algo así hubiera ocurrido. No la hay. Todas las estructuras de este calibre, así organizadas y planificadas, son de tipo corporativo. No hay una dinastía gobernando. Entonces, yo creo que la parte de la alimentación va por barrio, va por alianzas, va por intereses. Fluye por la estructura barrial, no fluye por el gobierno central. No, por eso no hay almacenes. Así. Y lo que voy a tratar de demostrar es que sí los buscamos, los almacenes, ¿eh? Y los buscamos, ¿por qué? Porque los he excavado en el cercano oriente, me tocó excavar los almacenes del Palacio de Aslantepe y sé lo que significa el control de algo almacenado. Hay un control físico con burócratas que están sellando la entrada y salida de esos bienes almacenados. ¿Qué está pasando aquí? Que lo que importa es el control de la mano de obra, no de la producción agrícola. La producción va por barrio. Y aquí lo que importa es controlar a la mano de obra. Y ahí sí, sí tengo una respuesta de cómo lo hacían. Y eso lo vamos a ver mañana. Bueno. La continuación de la telenovela sí, es mañana. Sí, sí, bueno, con esto cerramos el turno de preguntas y... Gracias. Ante todo, yo creo que todos estamos muy agradecidos a la doctora Linda Manzanilla por haber venido hoy. La reiteramos la invitación para venir próximamente, al punto de que viene mañana, como nos ha estado diciendo, y no se lo pierdan. El secretario general le va a hacer entrega de la constancia. Gracias, muy amable. Bueno, pues a nombre del Colegio Mexiquense, entregamos un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. Y los invitamos a todos para mañana, que sí nos dejó picados aquí con esta plática. Bueno, y un último anuncio, que el ciclo de conferencias continuará el día 26 de marzo con la conferencia del doctor Novez sobre el mapa de Osto-Tixpac. Bien, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.